Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Paralelo Cero. Recuerden que también nos pueden ver a través de DirecTV HD en el canal 1644. Ahora en nuestro programa Los Adelantos. Mirá. En Posadas asistimos al lanzamiento en el país del Fibra Ford 420 Gran Coupé. Demostramos el Trento 305 Hardtop. Y en Italia, navegamos en el majestuoso Widder 165. Hace muy pocos días fuimos invitados por Estilo Náutico a participar del nuevo lanzamiento de Fibra Ford, este astillero brasileño. Ellos son exclusivos importadores de la empresa aquí en la República Argentina y presentaban el nuevo Fibra Ford 420 Gran Coupé. Paralelo Cero dijo presente y te mostramos todas las novedades. Roberto, ¿qué significa para vos como titular de Estilo Náutico esta noche, la noche del lanzamiento en la Argentina del Fibra Ford 420 Gran Coupé? Bueno, después de tanto sacrificio realizado para lograr traer estos barcos acá a la Argentina, para nosotros es una satisfacción muy grande que sentimos y también poder agasajar a nuestro cliente después de haber hecho una inversión como la que hicieron en comprar un barco como este, ¿no? ¿Cuál es la gama de embarcaciones de Fibra Ford que se comercializa en la Argentina? Nosotros trabajamos desde la 210 hasta la 420, ¿no es cierto? Pasamos por la 215, la 242 nueva que salió ahora, que es Open y Cudi. Tenemos la 255, que es Open y Cudi también. Tanto la 242 como la 255 son dos embarcaciones que vienen para motor interno o externo. El Fibra Ford 420 Gran Coupé es la mayor eslora de la marca y el último lanzamiento mundial de Fibra Ford. Diseñado con la consultoría de la automotriz Porsche, tiene la calidad, el estilo y el confort interior de un crucero de mayor porte. Se destacan sus líneas atrevidas, altamente deportivas y las excelentes terminaciones. Es un crucero que ofrece altas prestaciones en navegación. El 420 Gran Coupé tiene 12 metros 40 de eslora y una manga de 3 metros 80. Las opciones de motorización son dos nafteros de 200 a 380 HP o dos diésel de 260 a 370 caballos. ¿Cómo efectúan la comercialización en la Argentina? Nosotros somos representantes en Argentina y también tenemos una zona en Paraguay. La zona de Encarnación y alrededores de Encarnación. Realizamos la venta con una red de revendedores, en el caso de Santa Fe, en el caso de Córdoba, en el caso de Entre Ríos y Corrientes. Misiones, nosotros tenemos como sede de Fibra Ford hasta ahora, hasta el momento, porque somos de Misiones. Y tenemos en Buenos Aires, estamos con un local que para simplemente para presentar la línea de barcos, de lanchas. Pero el año que viene vamos a estar, creo que con un local a puerta abierta al público. En función de la cantidad de embarcaciones que ya llevan vendidas en la Argentina, ¿cómo ves o a qué crees vos que se debe el éxito de la marca en nuestro país? Creemos que tenemos un producto de muy alta calidad, muy alta calidad. Eso nos hace competitivo. Aunque por ahí el precio pueda ser un poco mayor, ¿no es cierto? Pero no hace competitivo. ¿Qué es Fibra Ford en Latinoamérica? Primera marca. Primera marca, ampliamente primera marca en Latinoamérica. Tiene el 40% de venta en Brasil, en su propio país. Exporta a 37 países en el mundo. Te agradezco
tu tiempo y te dejamos seguir disfrutando esta noche. Dale, muchas gracias y gracias por venir a ustedes y participar con nosotros. A vos. Comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Y si todavía no lo hiciste, acércate a los principales kioscos de Capital y del Conurbano para conseguir Paralelo Cero Magazine. Si sos muy tecnológico, podés ingresar a www.comunidadnautica.com.ar. Es una revista donde no solo vas a disfrutar de náutica, sino de todos aquellos temas que te interesan encontrar en una publicación. Lifestyle, pensada para vos. Ahora nuestro programa, momento de la primera pausa y de regreso mucho material por compartir. No te vayas, enseguida volvemos. Hay mucho más Paralelo Cero. Tras la pausa navegamos en el Sport Cruiser Trento 305 Hardtop. Y para seguir viendo las mejores embarcaciones de Argentina y el mundo, los espera Horacio Benceni presentándole Esloras, un programa donde vas a ver lo mejor de la náutica nacional e internacional. Podés ingresar a su canal de YouTube, Esloras TV, y también podés verlo a través de DirecTV HD en el canal 1644. Una muy, pero muy buena opción. Ahora, como todas las semanas, Minuto Varón. Nuevamente en el Minuto Varón y obviamente siempre con más novedades, porque creíamos que Raymarín ya no podía hacer más cosas con la nueva Quantum. Sacan la Quantum 2, que ya está en nuestro país, obviamente con unas mejoras bastante importantes con respecto a la Quantum 1, más allá de consumo, Wi-Fi, fácil instalación, peso. También vamos a lograr ahora, en lugares de mucho movimiento, Quantum 2 nos pinta de distinto color los objetivos que se acercan o que se alejan. Pueden pasar a verla o en nuestra página. Nos vemos en la próxima. Trento es una conocida marca argentina que se especializa en la construcción de Sport Cruiser. Hoy aquí en Paralelo Cero vamos a conocer, dentro de su amplia gama y moderna de productos, el Trento 305 Hardtop, que es un barco lanzado el año pasado. Hoy en Paralelo Cero vamos a conocer en detalle el Trento 305 Hardtop. Eddie, ¿dónde lo ubicamos en el portfolio que tiene el astillero Trento? Bueno, es una embarcación intermedia, tiene 9,40 metros de eslora, tiene 2,80 metros de manga, tiene un calado de 70 centímetros. Es una embarcación familiar, de aspecto deportivo. El hardtop le confiere una modernidad, ya que eso es uno de los detalles que más se está destacando en este momento como algo nuevo. ¿Qué parece si hablamos de las comodidades que podemos encontrar a bordo? Bárbaro. Bueno, este barco tiene una cama matrimonial bajo el cockpit realmente amplia, es 1,40 m x 2, en un ambiente muy luminoso porque tiene las ventanas hacia afuera, muy ventilado, amplio y alto. Y después hacia proa tiene una dinette que se convierte en cama, comen 6 personas, pero también duermen 2/3 personas, tiene una cocina muy completa y un baño muy cómodo, un módulo de plástico, un duchador. Realmente es muy cómodo hacia el interior, y cuando salimos al cockpit, tiene un cockpit muy muy cómodo, con una configuración de una butaca para el timonel y 2/3 acompañantes. Por detrás tiene un asiento en U,
con una mesa desmontable y hacia popa una planchada muy generosa que a su vez tiene un asiento que está oculto pero sale para darle una fácil solución a quien quiera sentarse en la planchada. Háblame del casco, ¿cómo es su casco? Bueno, el casco es una geometría de V variable, profunda en proa, es más suave hacia popa, lo cual le permite tener una navegación muy seca, suave en la ola y al mismo tiempo planear con facilidad, tener una economía de combustible y unas condiciones marineras que lo hacen muy fácil de manejar en todas las condiciones. Y el que estamos viendo en imágenes, ¿cómo está motorizado? ¿Por qué motor? Bueno, este tiene un motor Volvo naftero 300 HP con una pata doble hélice, lo cual bueno, es como un equilibrio, si bien lo podemos potenciar con mayores rangos de potencia, pero con este tipo de motor realmente se comporta bien, es económico y tiene una relación de precio-prestación casi excelente. Muchísimas gracias por estar, por contar con nosotros, para presentar tus embarcaciones y por supuesto unas gafas Union Pacific que no pueden faltar para salir a navegar. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Y en este espacio, momento de hablar de Mar Santo, un alto estilo en calzado para hombres y mujeres. Mar Santo camina distinto. Para cualquier tipo de información, puedes ingresar a su página web www.marsanto.com.ar. Y de esta manera nos vamos a la segunda y última pausa, pero hay más Paralelo Cero. No te vayas, que ya volvemos. Hay mucho más Paralelo Cero aquí en el Garage TV. Después de la pausa, llega un super barco de Italia. Si quieres ver este programa online en directo, lo puedes hacer ingresando a la página oficial elgarage.com. Si de lujo, navegación ecológica y diseño de vanguardia hablamos, no podemos dejar de mencionar este super barco de 50 metros de eslora, concebido por el astillero Wider de Italia. Mirá. En apenas 8 años, el astillero italiano Wider se consagró en el segmento de las grandes esloras gracias al diseño de vanguardia de sus creaciones y a la tecnología que éstas llevan a bordo. El Wider 165 Cecilia es el último yate salido de las instalaciones de Ancona y con 50 metros de eslora también es el más grande que se construyó hasta la fecha. Este modelo tiene un gran rendimiento y bajo consumo de combustible con un espacio habitable amplio y flexible. Estas son algunas de sus características.
Tiene una eslora de 49 metros con 54, manga 8 metros con 45, depósito de combustible 52.000 litros, agua potable 10.000 litros, velocidad máxima 14.1 nudos en su condición diésel eléctrico, velocidad de crucero 13 nudos, la velocidad ecológica es de 10 nudos, motores eléctricos 2 por 531 kilowatts y tiene comodidades para 12 personas en 6 camarotes. Construido íntegramente en aluminio, el elegante perfil del casco del Wider 165 fue trazado por el equipo de diseño del astillero en colaboración con el estudio de Fulvio De Simone y el arquitecto naval Lelio Foletta. El diseño interior se destaca sobre todo por su distribución. Tiene un estudio con terraza sobre el lado de babor, gimnasio con terraza sobre estribor, una sala con sauna y un camarote del armador espacioso con baño incluido. Las estancias del propietario también tienen una terraza privada de apertura lateral. En la cubierta de proa se ubica el helipuerto, donde sobre la superestructura se encuentran además una zona circular con asientos frente a un hidromasaje. Otra característica presente en toda la gama Wider es el Beach Club. En el 165 se dio un paso más para ofrecer un espacio adicional personalizable para satisfacer las necesidades del cliente. Desde un amarre para un submarino U-Boat Works, a una sala de sauna spa, pasando por un almacén del equipo de buceo o el garage para la limusina Wider 32, si no se elige la opción del sumergible. El corazón del Wider 165 es un sistema de propulsión híbrido combinado con una serie de baterías de polímero de litio, en este caso 544 kWh, y con una hélice giratoria sobre el eje que garantiza un consumo de combustible reducido y niveles excepcionalmente bajos de ruido y vibración. Cuatro generadores diésel de velocidad variable en línea completan los requisitos de confort y propulsión del barco. Durante la última edición del Mónaco Yacht Show, el Wider 165 se llevó varios galardones. Uno de ellos fue el Comfort Class de Rina, categoría en la que tuvo la máxima puntuación debido a los beneficios del sistema de propulsión. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Quiero recordarles que pueden ingresar a nuestro canal de YouTube, donde van a poder disfrutar las mejores imágenes de Paralelo Cero en HD. Y también dentro de la amplia plataforma de comunicación que tenemos, por supuesto, ahí también se pueden comunicar. Les dejo un beso muy, pero muy grande. Gracias una vez más por acompañarnos. Y los espero la semana que viene aquí, frente a la pantalla del Garage TV. No me fallen, porque los voy a estar esperando. ¡Chao!